Ante la crisis que atraviesan los centros ecoturísticos de la Chinantla Baja, comités de los centros recreativos de Cerro Marín, El Susul, Nuevo Palantla, Rancho Grande y San Mateo Yetla se reunieron con el presidente electo del municipio de Valle Nacional, Álvaro Hernández Méndez, para dar un informe de la problemática que atraviesan estos lugares ante la falta de turismo y para que les pueda ofrecer algunas alternativas para salir del estancamiento en el que se encuentran. Por su parte, el presidente electo señaló después de haber sostenido esta reunión que actuará como enlace ante el Congreso local una vez que entre en funciones, ya que dijo que es de vital importancia continuar con estos proyectos turísticos que han logrado la creación de empleos en los distintos lugares de Valle Nacional, logrando captar capital económico para la supervivencia de estos centros recreativos. Mire, aquí sería por medio también de los diputados, a donde yo voy a tener un enlace con ellos, para así, ellos ahorita aquí, estos compañeros me van a presentar sus proyectos que tienen, proyectos que son, ha sido más que nada que no están encaminados. Entonces nosotros vamos a encaminar sus proyectos y le digo que esa va a ser la manera en que nosotros vamos a ayudar. Señaló que en su gobierno estos centros obtendrán más apoyo para la realización de los proyectos que planean emprender estos comités, por lo que ahora contará con una dirección de turismo para apoyar a este sector, argumentando que ninguna otra administración municipal se había preocupado por ellos, que son un medio tan importante que da a conocer los usos y costumbres de estos lugares. Mire, aquí el sentido es debido a que, le digo, muchas administraciones han pasado, pero nunca han tomado en cuenta a nuestro centro de turismo. Entonces le digo, por eso mismo se quiere formar, porque ya tenemos 4 centros, pero hay otras comunidades, como por ejemplo Arroyo Banco, ahí también se puede hacer otro centro ecoturístico. Tenemos a Rinconada también, donde se pueden hacer otro centro ecoturístico, pero si no tenemos esa ayuda por parte de la presidencia municipal, ¿cuándo vamos a salir adelante? Así también reiteró distintos programas en apoyo a los comités, como capacitación a su personal y la promoción de estos centros recreativos en los tianguis turísticos que realizan en diversos lugares de la República Mexicana, para que de esta manera la región de la Chinantla sea más conocida a nivel nacional e internacional. Por eso mismo le digo de que se está formando lo que es esta dirección, porque sí es cierto, ahorita ha estado muy drástico todo. Le digo de que, pero si nosotros implementamos lo que es un programa para sacar adelante a nuestro centro ecoturístico, ir a lo que son capacitaciones, y no nada más aquí en el estado de Oaxaca, sino que ir también a otras partes de la República, también a donde vienen muchas personas extranjeras, es como vamos a poder sacar adelante esto, compañeros. Cabe mencionar que otro de los puntos que señalaron los representantes de estos centros ecoturísticos en esta reunión y en donde mostraron su enojo fue porque señalaron la continua presencia de consultores a estos lugares, donde dicen que buscan aprovecharse de su ignorancia para llevarse el recurso que les llega, luego de que son gestionados por estas personas, quienes además buscan tener un cargo dentro de la ruta de la Chinantla. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudio Ortega.